Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El régimen de Nicolás Maduro apagó el país completo este viernes. Fueron más de 10 horas sin luz. Aún hay fallas a pesar de que se ha ido restableciendo de a poco en diversas zonas. Y aunque sabemos que no existe una infraestructura medianamente decente en Venezuela por culpa de la propia dictadura, era predecible que un escenario así se produjera. Ahora bien, en los diferentes episodios en los que se ha vivido una situación similar en el pasado, porque han sido varias veces, en esta oportunidad hay un silencio ensordecedor, sobre todo de quienes son los responsables de garantizar este servicio básico a la población. El apagón ocurrió aproximadamente a las 4:50 de la madrugada y no fue sino hasta las 8 de la mañana o pasada las 8 de la mañana que ellos, los que se dicen defensores de la patria, comenzaron a aparecer para al menos informar por qué ocurrió la falla. Los reportes han sido escasos, por no decir nulos. La conectividad en Venezuela igual nula. Es decir, silenciaron a un país completo y las personas que se dicen ser autoridades, como ocurrió, insisto, en otras oportunidades, no ofrecen balance de lo que está pasando. De las 9:30 de la mañana, Diosdado Cabello, por ejemplo, ministro de Interior y Justicia de Maduro, después de acusar a la extrema derecha, no volvió a aparecer sino hasta pasada las 3 de la tarde. El ministro de Energía Eléctrica brilla por su ausencia. Los ciudadanos a la buena de Dios. Y este bloqueo pasa cuando ha sido una semana en que la comunidad internacional se ha enfilado sin contemplación contra Nicolás Maduro y su robo de las elecciones. Me van siguiendo. Pasa cuando desde la Unión Europea se le dice presidente de facto el jueves a Nicolás Maduro y este viernes presidente interino este enero. Porque después de ahí no tendrá autoridad. Pasa cuando la noche del jueves, pasada las 9 de la noche específicamente, desde Colombia, en exclusiva, el canal Caracol saca una entrevista con el rector del CNE, Juan Carlos del Pino, en la que confiesa que el hackeo que han argumentado hasta ahora no pasó y que existen las pruebas para demostrar que ese boletín leído por Elvis Amoroso no tiene validez. Y luego de esto, ¿cómo amanece Venezuela? En silencio y bloqueada. Aquí les pongo un extracto de esta entrevista del rector Juan Carlos del Pino, quien se encuentra en el exilio. Yo tengo elementos carácter técnico, sí. La auditoría y el acta que se levantó en totalizaciones y que da clara evidencia que el hackeo pudo no haberse producido nunca. Ah, usted tiene cómo demostrar que no hubo hackeo. ¿Tiene elementos? Ni siquiera lo tengo yo. Es que la oposición tiene esos elementos. Tiene esa acta de auditoría y tiene esa acta firmada por todos los auditores y tiene el estudio que se hizo de eso. Esto lo tiene la oposición. Sigo. Este viernes, desde la Unión Europea, nuevamente Josep Borrell, canciller del bloque, declaró contra Nicolás Maduro. Y esta vez, como les dije al inicio, lo llamó presidente interino. Por la información que la oposición ha suministrado, que ciertamente el resultado electoral es favorable al mundo. Y así lo consideraron los ministros. Pero no fueron más allá. Fueron claramente en lo que me parece lo políticamente relevante, que es decirle al señor Maduro, mire, usted no ha ganado las elecciones, no consideramos que haya usted ganado las elecciones, por lo menos no nos lo ha aprobado, no lo ha aprobado, lo ha declarado, pero no lo ha aprobado, y el competente para hacer lo que es la Comisión Nacional Electoral no ha suministrado la información para que podamos verificarlo. Por lo tanto, no le podemos considerar democrática y legítimamente elegido. Supongo que esta declaración que hago hoy me valdrá otra serie de calificativos por parte de las autoridades venezolanas. Puede que sean las mismas que ayer o puede que sean algunos nuevos, pero en todo caso es lo que los ministros decidieron y no dijeron nada más.
pero la historia no se termina ayer. Vamos a seguir estudiando y decidiendo al respecto. Piensen que en cualquier caso Maduro será presidente interino hasta que se produzca el momento en el que se debería proceder al relevo de presidencias. Esto será en enero. De aquí a enero hay tiempo. Sigo. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, insistió a Maduro que presente las actas y que la sentencia del TSJ de Maduro no significa nada. ¿Qué es lo que necesitamos? Venezuela tenía un colegio electoral, un colegio nacional electoral, un comité nacional electoral, en el que había tres personas del gobierno y dos de la oposición. Era ese colegio que tenía que dar el parecer sobre las actas. Pero el presidente Maduro no escuchó ese colegio y pasó directamente a la Suprema Corte. Yo no estoy cuestionando a la Suprema Corte, solo pienso que correctamente debería pasar por el colegio electoral que fue creado para esos fines. No acepto ni su victoria ni la de la oposición. Creo que hay una cosa, la oposición dice que ganó y él dice que ganó, pero no hay pruebas. Entonces, nosotros estamos dirigiendo la prueba. Obviamente que él tiene derecho de que no le guste, porque yo dije que era importante que se convocaran nuevas elecciones. Insisto, pocos balances de estas supuestas autoridades sobre la respuesta a un apagón nacional de más de 10 horas, que no es poca cosa. Mucho silencio. No hay una investigación y ya desde Miraflores se asegura que fue un ataque de la ultraderecha. ¿Cómo? Qué pertinentes, ¿no? El mismo día que enviaron una tercera citación al presidente electo Edmundo González Urrutia y que se amenazó con tomar acciones en su contra. ¿Le conviene o no le conviene a Miraflores un silencio en este momento? ¿Le conviene o no le conviene a Miraflores un bloqueo en este momento? ¿Le conviene o no le conviene a Miraflores tener a la población distraída con un apagón nacional? ¿Hay o no hay desespero en Miraflores? Pausa, ya venimos con más.